ni a sueños que me dan mucho mensaje. Yo cuando sueño algo es porque son mensajes que recibo, hay que saberlo interpretar. Yo consulto, ¿sabes? La carta del tarot y el tabaco. Mira que viene gente de otros lados, de verdad, Guanare, Barina, Valera. Que no cobro ni por mal de ojo, ni por culebrilla tampoco se cobra. Un poder de magnetismo que te ayuda a liberar, a limpiar todo lo que es la parte de la obra de la persona, la pesadez. Se usa como planta fuerte para un baño fuerte, bien sea de limpieza, de referencia también al tipo de limpieza que se ha mandado por X hermano. Bienvenidos al mundo esotérico del hermano Zeus. Bienvenidos donde está la verdad, la esperanza y el camino, la luz y la verdad. Aquí se trabaja con la verdad, aquí no se trabaja con la mentira, pobre y humildemente, con mucha fe y corazón. Aquí es el viaje a esoteria. El año 74, y para esa época aquí estaba el famoso mercado mayorista, el Manteco, que abarcaba todas las cuadras hasta la 37, toda esta zona, de tal manera que todo se llenaba de camiones con mercancía. Lo que hoy actualmente es el mercado mayorista afuera, entonces era toda esta zona, con el inconveniente que suponía para la iglesia, el entorno de la iglesia, no solo la sociedad, la dificultad del tráfico. De hecho, llegabas a casa por la noche y no podías entrar, porque los mismos camioneros dormían en la acera, ahí ponían sus chinchorros, ponían todo. Y bueno, pues se luchó durante muchos años, incluso a través de la prensa, a través de todo eso, para que respetasen un poco la iglesia, el entorno, pero realmente se consiguió poco. Y todo eso condicionaba mucho la actividad de la parroquia. Y para esa época esta iglesia tenía muchísimo culto porque no había tantas iglesias. Es una de las primeras iglesias que había aquí. Todavía no existía la catedral, donde está actualmente. Este es el trono, por lo menos al santo del mes se pone ahí, al que le hace homenaje se pone aquí. Ya después de que empiezan a salir los negocios, empiezan a hacer esa inquietud de empezar a poner una zona como zona de espiritismo, de venta de productos esotéricos. Ya tengo mi divina pastora también. Soy personal y chapé. William Zeus Arbeláez, soy de la República de Colombia, tengo aquí en Venezuela 30 y pico de años, mis hijas son de aquí, mi señora, dedicado al espiritismo bastante tiempo, pero trabajando el espiritismo como es, con honradez,
Tengo en el Manteco como 9-10 años. Traje la tradición que siempre es la ciudad de Santa Bárbara, la fiesta. Chango, mi padre guerrero. Pero la hacía en otras partes, donde Santa Bárbara, para acá. Bueno, se ha agrandado cada día más, crece la fe hacia Santa Bárbara. Conocí mucho el mundo este, yo mismo, porque no me gusta meterme en manos de nadie. Yo tengo 50 años, tengo muchos años metido en el espiritismo. Duré 3 años metido en la montaña y en la parte más arriba 3 meses, yo solo estando como de 17 menos. Nosotros teníamos fábrica de velas y empezamos, porque mi papá era fabricante de velas y empezamos con eso, siempre hemos trabajado. Y hace 12 años. Empezamos aquí y de aquí pues se han abierto otros negocios donde están mis hermanos. Cada uno tiene un negocio diferente. Carrera 24 de Diego, calle 32. Vamos para la perfumería Santa Ana, que es mi hermana Betty, el modelo. Niño, yo no sabía nada del mundo espiritual ni de nada, porque en mi casa somos muy religiosos, muy católicos, yo vengo de una familia católica. Una parte de religiosidad natural que siempre ha existido, que no es la fe, porque la fe cristiana es la fe en Cristo, la fe en la Iglesia como parte de Cristo, la fe en sus sacramentos, que es muy distinto de todos esos ritos esotéricos o como queramos. Bueno, para la vida espiritual, lo más común es el cocuy, el ron, el vino. El aguardiente de caña es lo que más llevan para todo esto. Tanto santería, espiritismo, palería, todo tiene que ver con la licorería también. Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo por aquí, por la zona del Manteco, porque mi papá era antiguamente el dueño de la licorería hace más de 30 años. Y siempre ha sido igual, siempre ha sido la misma zona, o sea, el comercio de la, todo lo que es religioso. Desde el antiguo Manteco. Desde el antiguo Manteco. Siempre ha sido igual. Más que todo borrachito. Bueno, y los brujos que sobran, porque aunque nadie lo acepte, todo el mundo tiene que ver con el espiritismo, la santería, la brujería, todo abarca, igual que el católico, todo eso tiene que ver, porque hasta los que van a la iglesia compran su velita y su velón.